Hello. Good evening, teacher. Good Hello, good evening. evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, good to see you. Hey, welcome. Are you ready for the last class of the week? Yes. Yes. Excellent. Okay, how do you feel the exercise? It was easy. Estaba fácil el ejercicio. Yes, teacher. Yes. Excellent. Okay, for today we are going to study about adjectives. Okay. But also yesterday we started an activity about WH questions. Do you remember, right? Yeah. Okay, so we are going to continue en lo que entran sus demás compañeros. Espero que vengan. Que okay, vamos a continuar con las preguntas. Recuerde que you have already write three questions. You're going to pick one. It has to be different from the rest of your partners. Okay, si alguien ya la dijo, tiene que buscar otra de las tres que hizo. You cannot repeat. You cannot ask the same question. Okay. ¿Quiénes fueron los que pasaron ayer para ya no volverles a preguntar? Creo que solo lo hicimos con dos. Fui el último. David. Ok, David. Yo también participé, teacher. Ok. Yo también. Ok, yes, Nelson. Ok. Muy bien, so we're going to start with Sergio. Sí. Your question. ¿Se recuerda que habían escrito three double-edged questions? Sí. Ok. Va a preguntar una y va a seleccionar a quién se la va a preguntar. Dalila. Go. Where from? Again, Sergio. Dalila. Yes. I am from Morazán. Okay, excellent. Okay, Dalila, now is your turn. You're going to make a question and pick someone. Sería para Selena, teacher. Okay. Who is your favorite singer? Favorite. Disculpa, no te entendí muy bien. ¿Puedes repetirme? Yes. Who is your favorite singer? Favorite. Who is your favorite singer? Singer. I don't have classes. Selena. Shakira. My favorite singer is Maluma. No. quizás favorite no tengo, pero que me gusta mucho es Katy Perry. Okay, hey, English. Excellent. Yes. Thank you, Selena. Okay, now it's your turn. You are going to make a question and pick someone. Miss, yo me acabo de conectar. No sé si ya pasó lista. No, not yet. Okay.
Selena, your question. Where do you live? Okay, to whom? ¿Para quién, Selena? Quiero ver. Para Carla Xiomara. Okay, Carla. Repeat the question, please, Selena. Where do you live? Hi, I am Cojutepeque. I live. Carla, repeat. I live in Cojutepeque. Okay. Cucatlán. Sí. Okay, yes. Now is your turn, Carla. Pick someone and make a question. Josué Natanael. Okay. Hello. Where do you work? What? Where do you work? Que si yo trabajo. Where? Ah, ¿dónde trabajo? Where? Yes. I not work. No. I study. Ay, ¿cómo se dice? I study. I study. Oh. Exacto. The university. Okay. So I don't work. I am a student. I don't work. Or... I am student. Okay. University. Okay. So I'm a university student. I'm a university student. Okay. Okay, now it's your turn. Yes. Okay. Hice como 10, espere. A ver. No solo él. A ver. Para quiénes están. A ver. Vamos a ver. Para. Raquel ya participó. Raquel. Por la sonrisa creo que no. Sí participé, pero igual no comprendí ninguna de las preguntas que me hizo Selena Yasmín, pero si gusta, le puedo participar nuevamente. Ah, ok. How do you feel? How do you? Feel. F-E-E-L. Feel. Ajá. ¿Cómo te sientes? Porque todas me las hacen difícil. Where do you feel? ¿Cómo te sientes? How do you feel? Okay. I am happy. Okay. Really? I am happy, feliz. Okay. Okay. Okay, Raquel, now is your turn. Okay. Lo voy a hacer una muy fácil. To whom? Okay. Permítame, voy a buscar a mi víctima. Your victim. A Sandra Abigail. Hey, Sandra. Hi. Okay. Okay. What is your favorite color? My favorite color is red. Well, okay. Okay, now is your turn, Sandra. Okay. To David Antonio. David, okay. How are you today? Repeat, please. How are you today? How? How are you today?
Okay. How are you, David? I don't listen. I think you have troubles with the microphone, with your microphone. Okay, vamos a ver two more. No se le escuchó, David, o sea, como cortado se le escuchó. Laura. Ahorita escojo a quién, teacher. Ok. Claudia Margarita. Uh-huh. ¿Ya participó, teacher? No. Ok. Sería, what is your favorite food? I don't have favorite food. I like a little bit of everything. Excellent. Okay, Claudia, the last victim, please. Wait. Sergio Mario. He already participated. He was the first one. Ya participó. ¿Alguien más? Ya participó. Okay. Yes. Saida. Okay. What type of music do you like? Hey, Saida. I like. Saida, I like. And then you say the type of music. Todavía estoy analizando lo que me preguntó. Music. Do you like rancheras? Do you like rock? Do you like románticas? I like. Sí, bachata. Okay, so start the sentence. I like bachata. I like bachata. Okay. Okay, thank you. Muy bien, ahora que ya entró la mayoría, let me check the attendance. And then we start with the new topic. Okay, Ana Maria Jurado. No. Andrea Elizabeth. Present, teacher. Okay. Carlos Alberto. Present, teacher. Okay. Celina Yasmin. Present, teacher. Okay. Claudia. Present. Cristian. Present, teacher. Dalila. Present, teacher. David. Present, teacher. Glenda. Jessica. Joven.
Jonathan. Present. Okay, José Armando. José Armando. No. José Pedro. Presente, teacher. Okay. Asael. Present, teacher. Nathaniel. Present, teacher. Okay. Carla Yasmin. Present, teacher. Okay. Carla Xiomara. Presente. Laura. Present. Marcela. Nelson. Present, teacher. Okay. Ovidio. Present. Pamela. Raquel. Present. Zaida. Present. Okay. Sandra. Present. Okay. Sergio. Present. Cindy. Thelma. Present, teacher. Okay. Muy bien. Ese día, como les comentaba, vamos a hablar acerca de los adjectives. Okay. Specifically, adjectives to describe people. Okay. We can describe people in two ways. Regarding to their personality or regarding to their appearance. Okay, so here we have some examples, okay? We have some adjectives that are describing personality. So how is that person bad, for example, in your treat? ¿Cómo trata a otros? How he react or how she act in some situation? Okay, that's personality. An appearance is how that person looks, okay? If it is handsome or if it is not, we can have positive adjectives, but also negative adjectives in both ways, okay? En ambos casos, to personality and for appearance, we have some positive adjectives, but also we have some negative adjectives, okay? So let's try. We are going to enter to Mentimeter. I'm going to send you the link. And we are going to answer these two questions. Okay, go to the link. Yes. Okay, and you are going to write two adjectives describing appearance. One teacher, positive. Hay que poner el código que aparece arriba. No les abre directamente. A mí no me abrió, me pidió. Ah, pues sí, el código que está acá. Ok. Gracias. Ok. A mí me sale appearance adjective. Y me dice enter a word y enter another word. Que ok, yes. So you are going to write one positive and one negative. Regarding to appearance, okay? Okay,
but both are positive, Nathaniel. Taya is in Spanish. O era tall. Ay, no me quiero ver. No me cargo. Okay, pretty and ugly. Okay. But, okay. Handsome. We have handsome, tall, pretty, ugly, and fat. Yo ya lo puse, pero no sé si le aparece. Short. ¿Cuál puso? Pretty and ugly. Yes, ahí está. Es que me saca de la clase cuando me meto a la... Me saca de la reunión cuando me meto al link. Ok. No sé por qué, pero ya lo puse. Yes. ¿Ya le aparece? Y ahí está. Sí. Ok. Serious. Ay, sí apareció. Ese puse yo. Serious. And friendly. Yes. But serious and friendly are describing... Yo no me he podido meter, teacher. Perdón. Ok. Serious and friendly are describing personality, not appearance. Sorry. I have some numbers. I don't know why. Okay. Old. Okay. Old. Yes. Ajá, ¿y los demás? Yo lo mandé, teacher, pero no había entendido la dinámica, así que no le puse nada. Ah, pues quizás son los números que aparecen ahí. Yo le puse tall y beautiful. Ok. Tenemos happy. Happy también es personality. Happy and sad. Well, happy and sad are emotions. Estamos hablando de apariencia física, appearance. Okay, we have high. Okay. Beautiful. Okay, falta alguien más? Someone is missing? Or can we continue? Okay, los que no pudieron entrar, no problem. Okay, let's move to the next one. Veamos la siguiente. Okay, now, how do you describe yourself? Okay, haga una descripción corta de usted. Could be appearance or personality or both. Okay, a short description about you. If you are happy, if you are serious, if you are angry or you easily angry, if you are perfectionist, if you are happy. Creo que le está fallando el internet porque no se le escucha mucho, Miss. Okay. Se escucha entrecortado. Los demás también me escuchan entrecortado. Sí, teacher. Okay. Sí, se escucha entrecortado. Sí,
Lo vamos a poner en el chat o en el link. En el link. Okay, a short description. Yes, David, but it's correct. Okay, thank you. Okay. A mí me aparecen varias opciones para enviarlo. No sé cuál le tengo que dar, porque dice a... Ajá, a mí igual me aparecen tres opciones. ¿Cuáles? Mentimeter dice uno, el otro entregar resultados y el otro no sé cómo es que decía. Cualquiera. Yo le di en Mentimeter y me pedí de que lo envíe como con un usuario de correo. Ah, ¿y qué otra opción le da? Como me metí a esa, solo eso me da. Ay, no. Dele para atrás. Ok. Muy bien, tenemos I am generous. Ok. So, generous is describing appearance or personality. Personality. I am tall. Pero ya aparece mi respuesta ahí. Okay. I am tall, appearance or personality. Apariencia, teacher. Yes. Appearance. I'm very sentimental and affectionate. Okay. Ahí es eso, yo. Okay. So this is personality. Okay. I am. Okay. I am short and beautiful. Okay. Appearance or personality? Appearance. I am funny. Personality. I am tall and very funny. Both, right? Appearance and personality. I am a good person. Personality. I am short. Appearance. I am a quiet person with good manners, I think. Manners. With double N manners. A ver, aquí se lo voy a enviar en el chat. Muy buenas costumbres, good manners. Okay. Very happy. Y no me puso el I am very. Could be I am a happy person. Okay. Or I am short, I'm shy and serious. Okay, who is shy? A ver, raise. Who description is that? ¿De quién es esta? I am shy and serious. Para preguntarle más en la clase. No, mentira. Luchador. I am could be hardworking. Okay, could be hardworking, or could be I am
porque fighter no aplicaría fighter, porque fighter es más de es más de peleador, o sea, de luchador, pero no en el buen sentido, sino de la profesión. O la, no sé, eso, los luchadores de lucha, lucha libre y cosas así. And I am happy. Okay. I am a quiet person. Okay, aquí hay que hacer el cambio. I am a quiet person. Okay. Teníamos ahí some adjectives. Y veo que varios tienen ya una idea de los adjectives that you can use. But also, le voy a mandar este link. No es de ejercicio. It's not an exercise. But it has good information. So you can read it when you have time. We are going to read it. But if you want to take notes, or if you want to read it again, te lo voy a dejar por aquí. Porque me gusta cómo han clasificado los adjectives. Entonces, veamos. Check. Okay, tenemos vocabulary to describe physical appearance. Okay, todo lo que vamos a ver está relacionado a physical appearance, cómo se ve una persona, o sea, lo que puede ver. Okay, that you can see. We have regarding to height. Okay, height is estatura, right? Height. It could be tall or could be short or medium height. A tall, short, medium height, que sería como estatura mediana. Then we have build. A build is regarding to your type of body. Okay, este es más con los tipos de cuerpo, su constitución física. Okay, build. We have skinny. Skinny is like, como fideito, skinny. Then we have thin. Okay, thin is delgado. Yes, delgado. Pero no skinny. Skinny en el buen salvadoreño es raquítico, right? O sea, está ya en los huesitos, that's skinny. Thin es delgado. And then we have slim. Okay, slim es como en buena forma, like with curvas, 90, 60, 90, etc. That's slim. Okay, then we have fat. Okay, we can say fat, but this is rude. When you say fat to someone, es como chocante, como grosero. So you can say heavy, okay, heavy. Also, se lo pueden ver por acá. A heavy person, okay, a heavy person. Or we can have chubby, también, chubby. Okay, chubby es como rellenito, chubby. And then we have overweight, okay, overweight. Overweight ya es con sobrepeso, overweight. Okay, then
we have here, here. Here, we can describe color, length, qué tan largo es, and shape, if it is straight, or if it is curly, or if it is wavy. Okay. Para este caso, para el cabello, podemos agregar hasta tres descripciones en la misma. Entonces tenemos blonde, que sería rubia, brown hair, red hair, black hair, and gray hair. Gray hair es canoso, okay, canoso. And, quiero ver, bueno, no aparecen las otras palabras, pero como les decía, you could be, you could have curly, a ver, short, curly, red hair. Okay, ahí tenemos tres descripciones para la misma cosa, que sería el cabello. It's short, and it's curly, and it's red. So it's short, curly, red hair. Or you can have long, straight, blonde hair. Or you can have a long, wavy, no, este es más, mejor short. Short, wavy, gray hair. Okay. Eso sería en referencia al cabello. Okay. Hair. Questions acerca de esto que hemos visto ahorita. Everything good. Okay. Then we have eyes. Aquí sería colors, but also you can add if the eyes are small, big. Okay, for example, I have small eyes, small brown eyes. Okay, we have gray eyes. Here in El Salvador, you cannot see that. Green eyes. Blue eyes, brown eyes, and dark eyes. No sería black eyes. Porque si usted dice, I have a black eye, eso significa que usted tiene un morete en el ojo, que tiene un ojo morado. That's a black eye. So you have to say a dark eye or dark eyes. Okay. Ah, luego aquí está lo que les decía del type of hair. Long, short, wavy, curly, and straight. Preguntas, vocabulary, meanings. Yo, teacher, curly y wavy, ¿qué significan? Desconozco un poco esas palabras. Okay. Esto es más como de mujeres, que las mujeres somos así como bien detallistas. Los hombres, todos los pelos lo ven iguales. But curly son las colochitas, tipo afro. No, afro entra ya en otra categoría. But curly es cuando tiene el rizo bien definido. En wavy es como ondulado.
ondulado. O sea, no es liso, pero tampoco es colocho. Ondulado o alborotado, algo así. Si no se peina, se le ve alborotado. ¿Yes? Ok. And then we have the personality, personality adjectives. Okay, this is regarding to characteristics regarding to thinking the way that you think, feel, or behave about something. Okay, es lo que les decía. Es como cada uno de nosotros puede reaccionar, puede sentirse o puede pensar. O sea, cada cabeza es un mundo. Todos lo podemos hacer de manera diferente. Yes, yes, Laura, that's correct. Okay, so we have positive adjectives to describe personality. Okay, we have a lot. Estos son como los más utilizados. Friendly, adventurous, polite. Okay, polite is educado. That's polite. When you, is the opposite of rude. O sea, rude es como, ay, qué grosero, qué piedra. And polite es como, ay, me dijo esta observación, pero no me cayó tan pesado. O sea, me lo dijo de buena manera. That's polite. Understanding. Straightforward. Okay. Straightforward es como, You have to do that no matter what. Okay? No, o sea, no importa. Usted va para allá, no se distrae. You go straight forward. Okay? Directo a lo que tiene que hacer o a lo que quiere alcanzar. Okay, bright. It's like with good ideas. Okay? You are bright if you have good ideas, if you learn fast, okay, you are bright. Hilarious, kind, honest, likable, honest again, helpful, reliable. Okay, reliable is, for example, a person in which you can trust. You know, if you say, come here and pick me at 3 a.m. in the morning, and you talk to a friend, he is going to come for you because he is reliable. Okay? Yo sé que va a venir por mí porque, o sea, es confiable, es mi mejor amigo, siempre que yo le hablo, bien. So that's a reliable person. Okay, laid back. Okay, laid back is like como el aragancito, right? Charming, hardworking, considerate, sincere, patient, enthusiastic, and easygoing. Okay, easygoing, it's like everyone wants to be, or he's a friend of everybody. Okay, he's very friendly, he's very talkative, he or she go to every party. Okay, he's easygoing. Okay, you can talk with him and he will not get angry easier. So that is easygoing. Es como llevadero. ¿Qué questions?
¿no? Yes, teacher, va a estar así como un poco trabajoso aprenderse todos los significados. There are a lot of adjectives. There are a lot. Y estos son solo como una muestra. Pero estos, digamos que maneje unos 6, at least 6. Y estos son los positives, son los positivos. Pero vaya, lo que yo les recomendaría aquí quizás es no que memoricen, sino que se familiaricen con. O sea, que cuando vean una de estas palabras, digan, ah, that's an adjective. Ah, that's a positive adjective. It's saying something positive of someone. ¿Qué más que memorizarlo? Sino que usted lo relacione con un aspecto de la personalidad de la persona positiva. O sea, algo positivo. And then we have the negatives. Okay. We have aggressive, impulsive, arrogant, nasty. A nasty person, it's disorganized, disorder, unclean, o sea, tiene un, es desordenado, that's a nasty, intolerant, lazy, aragana, gullible, bossy, bossy es mandona, bossy, picky. Este se usa bastante. Aquí usamos el piquis. Ay, qué piquis. Qué piqui. Considerate. Sneaky. Jealous. Careless. Moody. Grumpy. Que moody es como bien cambiante. O sea, un día anda happy. Y el otro día anda angry. Y that's moody. Grumpy is you always are angry. Okay? And you get angry easily. Okay? You got angry for everything. That's grumpy. Creo que hay uno de los enanitos que se llama Grumpy, si recuerdo, de los 7 enanos. Tactless. Dice cosas fuera de lugar. That's tactless. Mean. Este sería grosero. Como rude. Dogmatic. Possessive. Irresponsible. And pessimistic. Que algunos tienen similitudes con la palabra en español. Así que pueden tener una idea de los significados. Ok. Questions. No. It gullible is like it's crédulo, like you trust in everyone. Ok, si dicen que allá están regalando no sé qué, so, and you are gullible, so you go, because someone says, ok, como creer. Ok, good, David. Yes, y como les digo, por ejemplo, hay algunos que no se usan muy a menudo. Por ejemplo, el de crédulo, dogmatic. O sea, no los usamos muy a menudo. Tactless tampoco no se usa muy a menudo. Pero hay algunos que sí, son como los más usados. Entonces,
si va a tratar de memorizar, memorice los, como los que se ocupan más, para que este le sea más fácil, no, y no tenga que memorizarlos todos, pero téngalos en mente siempre. Que careless es descuidado. Que esos niños que llegan a la escuela con el moco por aquí, las camisas de fuera, los cheles en los ojos. Ajá, cabal. So that's careless. Es descuidado. Y bueno, quantifiers, no, ya no vamos a hablar acerca de quantifiers. Okay, this is to describe personality. I would say that I am, como era, sensitive, right, Nathaniel? I would say that I am sensitive, yes? Or I am, and then I have a funny personality. Vaya, de acuerdo a las respuestas que pusieron ustedes en la descripción, en la descripción de su personalidad, ahora mire, utilizando esta frase, usted se va a ver así como, sí sabe inglés, porque es como una pequeña introducción, una forma diferente de decir las cosas. Entonces, por ejemplo, algunos pusieron, I am funny, pero lo puede decir de otra manera. I have a funny personality. Entonces se escucha así como, sí, fue clase de inglés. I describe myself as as a generous person. Okay. I describe myself as a generous person. I guess I'm pero esta es this one. I guess I'm shy and serious. Estas aplican solamente cuando hablamos de personality, okay? Si va a ser una descripción de appearance, no, ahí no aplican estas frases. Solamente to describe personalities, okay? Muy bien, now that you get familiar with more vocabulary, you can make a better description about you. But this time we are going to type your description here in the chat, in Zoom's chat. A ver, describe yourself, pero ahora ya conoce más adjetivos, ya conoce algunas frases. Don't use Spanish, only English, please. Or do you want to do it orally? ¿O prefiere hablado que escrito? Viéndolo a los ojos. Vaya, pues escrito. But hurry up. 1 minute. Type your description.
aquí en el chat, teacher. Yes, yes, aquí en el chat. Ah, Raquel, the easiest. Raquel. Al menos, I think I have. Okay, a very funny personality. Okay. Pero si está correcto o no? Yes. I have, solo le faltó la A. I have a very funny personality. Okay. I'm safe. Okay. A messy person, Jonathan. Are you single, Jonathan? ¿Estás soltero? Are you single? Yes. Mm. Va a sufrir. So put up your mother. Ahorita a la mother le toca. Vivo solo. Ah, por eso. I will say that I am I say that I am a messy person. Okay, the second, Jonathan. La segunda está correcta. I say that I am a messy person. I am. Sí, se me fue por inercia el am. Okay. I am a good person. No se coman el arico. I am a good person with my relatives. Sería Cristian. Si está hablando de familiares. Relatives. Laura, ¿dónde está el update? A ver, tenían que hacerle una mejora a la descripción que ya habían hecho. I am serious, I am friendly and honest. Andrea also. You have to add more words. I am preserved. Too basic. Cuando me dice I am, es muy básico. Vimos otras oraciones, vimos al menos 3 adjectives. Si van a ser solo I am responsible, punctual, and organized, at least. I am a gentle person. Me imagino que quiere decir amable. Carla Xiomara. Yes, teacher. Okay. Y todos usaron I am. Solo los primeros usaron la frase. Kind es más común usar kind. I am a kind person. Okay. Siga repasando lo de los adjectives. Recuerden que ya terminamos la semana, así que ya tiene que tener usted terminado la section 3, porque ya el día de mañana, desde hoy empezaron ya a actualizar notas, pero mañana creo que ya es último día que usted tiene
para trabajar la plataforma y que no le quede, no le vaya a quedar ahí algo incompleto. Teacher, una pregunta. Yes. El examen era todo ese montón de ejercicios que nos dejaron. Ah, ok. Yes. Uh-huh. Así que iba a ser como un gran examen así. Entonces por eso preguntaba. Pero ese es el middle term. O sea que el examen es más largo. It's longer. Ese es como más o menos. Porque estamos a la mitad. Ya en el último sí ya van más. Ana María. Jessica. Jove. José Armando. Marcela. Pamela. Yes, Pamela, no. Cindy. No. Okay, so that will be all. See you until next week, right? Nos vemos hasta la siguiente semana. See you on Monday. Have a nice weekend. Study, practice, and rest. Okay. Thank you, teacher. Happy weekend. Bye bye. See you. See you. Bye. I meet you. Bye bye. Bye bye, teacher. Goodbye, Nelson. I'll see you next week. Rest, David. Yes, Nelson. I see you next week. See you next week. Correct. Okay. Yes, tell me, Raquel. Teacher, nomás permítame quitarle un minutito. Yes. Ajá, diga. Sí, con respecto a lo que le comenté de la aplicación que me está dando malas mis respuestas. Ajá. Y no ya, quiero. Sí, ya lo revisé. ¿Cuál ejercicio fue el que le dio problema? El primero que me dio problema es el de la conversación. ¿El del audio? No, de la conversación larga, conversación 1, 2 y 3. De la sección 3. 3.14. Permítame. Where are you listening? Where are you from? Preguntas. Complete a conversation. Complete the conversation. No. Sí, permítame. Complete the conversation with the possessives. My, your, his, our, or her. No, ese no. De Hiroshi, de donde están las conversaciones. Permítame que lo ando buscando rapidito. Ya le di. Okay, this Hiroshi, are you and Michael from Japan? ¿Cuáles eran los que le daban error? One, two, or three. La primerita que me dio error fue desde la conversación 2. ¿Pero cuáles? Sería la B. De la primera, donde dice, is Laura from the USA? En la respuesta B.
La de Hiroshi, estoy en la de Hiroshi ahorita. Sí, esa la estoy escuchando. Are you and Michael from Japan? Ah, pero yes. Sería. Yes, we pero, are. Ajá, pero sería ya hasta la conversación 2, en el punto 2. Ah, ya. Yeah. Mm-hmm. Tengo Chenkyu. Ay, me pasé. No me sale. Solo me sale la de Michael. Ah, es la 3.4 de la sección 3. Y que no está por letras, que va. Yo lo que hago para encontrarla más rápido es que me voy a la sección. Yo estaba en el middle term. Fueron las que hicimos ayer. Las hicimos el primer día, el lunes. Ajá. ¿Cuáles son las que le da error? Ok, son tres conversaciones, ¿verdad? Ajá. En la conversación número 2. Empieza con literal A. Que pregunta, ¿Is Laura from the USA? Es correcto, pero en la respuesta yo le pongo no, she's not, y me lo da incorrecto. Que lo ponga contractado. ¿Contractado? Lo he puesto contractado, iniciando con letra mayúscula. Pero no tiene que ser mayúscula. Ok, pero también... Si pruebo con letra minúscula, siempre contractado, ya le digo. Ajá, siempre me lo tira con error. Ok, ¿cuál otra? La siguiente sería... Donde dice, is Laura's first language Italian? Ok, siempre en respuesta me da problema. Ahí le puse no, it is not. El it is contractado. En mayúscula ya probó. Lo he puesto en mayúscula contractado, pero solo la primera letra que sería la I. En mayúscula. No será el apóstrofe el que le está saliendo mal. Tal vez está poniendo la tilde en lugar del apóstrofe. El apóstol es el que va en la parte de arriba. Uh-huh, sí. Ajá, sí. Sí, lo hago así. Estoy tratando de... Mándeme un mensaje ahorita para ubicar cuál es su conversación que quiero ver. Ok. Ah, ya leí. Okay. Así como lo, como se lo envié, es como lo he escrito en el ejercicio. Uh-huh. Y créame que lo probé de las formas, de las cuatro formas, y siempre me lo da incorrecto.
Y la última es de Perú. Ajá, pero lo raro es que solo en respuestas me da ese problema. ¿Y ha contractado? Sí, ya probó. He probado contractado, iniciando con letra mayúscula. Y he probado también normal, iniciando con letra mayúscula y minúscula, y siempre me da el problema. Vaya, voy a reportar entonces. Lo voy a enviar para ver si que revisen la plataforma, porque me imagino que sí es problema de plataforma. Ajá. Y igual en el examen le envié la última. En la última imagen está también el problema que me dio. Bye. Okay. Bye, voy a reportar. Okay, por favor. Raquel de León. Sí, me voy a salir ahí con ser. Ok, vaya, yo reporto entonces. Ok, muchas gracias por su tiempo. Bueno, bye bye.